Vamos a la montaña a comernos la lasaña. Vamos la montañita. Vaya, súbase, pues. Ese palo es de... ¡Ya, yeah, palo! Me subo chistando usted. Quiero ver. ¿Cuánto apostamos? Tienes que subirte chistando. Y no chistando, pues. ¿Cómo llamas de palo? Y no madre, pues, loco. ¿Te va a subir? ¿Ah? ¿Te va a subir chistando? No, ahorita no. Tengo muchas ganas de subirme chistando. Ay, pues, ojalá diga, ya, yo hago esto, yo hago pero esto. Pero me subo ese palo, me subo yo, niño. Vuelvo es así, que siempre dice, yo estoy yo. Vaya, pues. Ah, pues hay que les quede la duda. Nunca demostrado que van las cosas. Ajá, ajá. Solo de los dientes para afuera. Ajá. A ver si al otro les agarra la carreta. A ver si al otro les agarra la carreta. ¿Cuál carreta? Esa. ¿Cuál? Esa carreta que están empujando conmigo. Aquí, en mi presencia. Yo antes era buena para subirme los palos. Ay, Dios. Oye, antes no, ve. El antes no cuenta ya. No, le mata la resistencia a uno, lamentablemente. Por lo menos usted cuando ya saque su DUI, Nelly, ya va a ser diferente. Ajá. Ya lo voy a tener. Ya va a tener su DUI. Cuando ya saque su documento de identidad. Tarde de familia, ojalá llueva. Yo sí quisiera que lloviera, pero cuando estuviéramos allá cortando los nances. Uh-huh. Es que fíjese que cambia la cosa. Es más rico. Es más rico. Y hasta peligroso, se pega un buen somatón uno. Pero yo no quisiera que usted se matara, porque... Ajá. Solo por eso no quisiera que lloviera. Pero de ahí por lo demás... Bueno, que yo me le echo al lomo, ¿y qué, pues? Sí. Sí, yo soy loco. Ya después de que haya somatado, pues... Aquí está un palo de nance. ¿Y qué onda ahí? Y no este palo de nance, pues no a la par de él está... No, loca, lo que pasa es que lo que estoy viendo yo es una situación que ustedes con la sal que tiraron. Ni un nance hay, ¿ve? Ese palo por la sombra nunca echado. Bien, la vez pasada que veníamos ahí tenía, ¿ve? Estoy dudando. Pero démosle, de todos modos. Mi mami que nada, no nada. ¿Y en otro lugar cómo le llamarán a los nances? ¿En otros países? Nanchu. Así como en Italia sí se llama Nanchu. ¿Y en Japón? Tushtunans. ¿Por qué? Ajá, porque siempre le ponen chuchu, ay, adelante, jo. ¿Cómo se llama? Tushtunans, se llama allá en Japón. Tushtunanzingo se llama. Así como allí en Italia, no, ya le dije, pues, ¿cómo se llama? Se me olvidó ya como le dije, pero así se llama. No sé, se llama. Hey, vos nunca has comido hueso de una fruta que le dicen palangana. Solo la del carro. No, gracias. Y le dicen palancas también. No. ¿Para qué la agarró? Son unas frutitas así, como que fueran jocote jugo. Ah, creo que sí. Creo que sí, ya sé. Va con buena. ¿Pero es? Ah, encontrar el primer nance. Eso quiere decir que yo me lo comeré si estuviera bueno. No. ¿Y sabe? Y ella pensó que a mí me van a ir a dar carreta, mira. No, date terque. Date terque. No te lo vayas a comer. Vaya, comételo, pues. Ya, con esta volada, ¡Cuidado! No puedo comer el hueso. ¿Ah? No, no sirve. Vamos, mucha. Caminemos. ¿Qué? Vaya. Cada Rodrigo se tenía su vida por fuera. ¿Estaba allí? ¿Qué lo comiste? Lo chupó. No lo chupé, Rodrigo. ¿Qué tal tenía pupito de gato? Aunque el pupito de gato no hiede mucho, va, pero... No, ah. Casi no. Ajá. Cuando el meco estaba más tiernito, él más asfixiado. Es que los gatos se tirarán ventosos, vos. Sí. Porque si es así, ¿cómo les hay a apestar esos desgraciados? Ay, mirá, papi. Voy a contar una historia que nos pasó con este, el señor Rodrigo. Ajá. ¿La cuento, viejo? No. Sí. Sí, eso es normal. Ah, pues no, no voy a contar. Ah, pues no, no conté. Mejor en otro video, en otra historia que contemos ahí contando el ventoso. No, fíjate que yo que diga. Vámonos. No voy a contar historias de esas. No, ¿y quién dice que va a contar? Por favor. Porque puede haber gente que está comiendo ahorita. Sí. Tan bonitos que son los ventosos, babo. No, bonitos no, yo nunca los he visto. El poema del ventoso. No. Yo sí.
Ya lo escuchaste. Quiere escuchar, quiere escuchar. ¿Y usted, hueso? No se lo puede. No. Yo me puedo el del, pero no el del ventoso, sino que el de lo más duro. ¿Verdad? ¿Ah? De lo más duro yo me puedo uno. No, no. Poema. Algo así empieza. No, es del ventoso que se inspira, pero nada, Chabacán, que lo dice el hombre, no, no que solo. Pues ¿sí? No sirve, no me lo digas. Porque si no es Chabacán, no sirve. Ajá, o dos o tres. Ve, ya sabes por qué camina así cada vez que anda bravo. Rodrigo. Ve, ve. ¿Y por qué no le dan una media botella a miel diaria? Él agarró el carácter. No para todo el día usted. Me cayó no, gotitas, ve. Me cayó y ustedes no tienen el carácter. Qué rico, me cayó gotitas. Ah, no. Este palo de allá se va a ver chulo. Esta es una lindura sí, de árbol. El fuego. Palo de fuego. Vamos a pasar por esto. Bien. Fuego porque la flor es como una llamarada. Pero, ajá, y hay una que nosotros llamamos Fanta, ahí está. Cuando yo estaba niño, le llamábamos Fanta a esa. A cuando su mamá nos mandaba a traer una Fanta, ¿usted de eso le llevaba? De esta llevaba. Vaya, aquí está la Fanta. Le y me agarraba el pisto yo. Ah, no, ¿y qué? Yo desde chiquito he sido inteligente de la cabeza. Pero sí, él zampaba una buena liñateada. No, fíjese. Sí. Mi mamá era bien comprensiva, mi mamá. Se nota. Esta bicha, ¿Usted se acuerda de la última vez que le pegó a su mamá? No, como en mi casa nunca me ha dado. No, esa de verdad no se acuerda. No. Está feo. Para acordarme de la última está perro. Y de la que fue peor que todas. Sí, ya la vi, mi amor. De la que fue más dura que le pegó. La que fue más dura que me pegó, no me acuerdo ya. Ay, yo ya bien, yo he sido una persona que poco me acuerdo de eso todos los días. ¿Me pongo una bolsita acá? Verde me quedé viendo, dijo la tía Célida. Y como diablos iba a ver otro color, va a ver lo verde. Calle para San Antonio arriba. Ajá. Vaya, hijo. Me decía. Que no dije que no voy a sacar unos hijos a dar a los niños. Meredy, aquí está tu agua si la vas a querer. Meredy, ahí está tu agua, mi amor. ¿Ah? En mi mochila está tu agua. ¿Esa tiene también, David? Sí. Ah, qué bueno. Guachen, ve. Aquí dentro ya tiene poquito, esa echa poquito. Miren allá, vi. Eso que está amarillo que se ve allí, como que son estrellas. ¿Ve? Sí, pero tengan cuidado. Tienen que estar así, quizás. ¿Ves? Sí, porque los otros no. Están gordos. Porque así como eso está bien tetel que arriba, ¿verdad? No, que sea un tetel que. Con los labios. Así que ya. Nelly, yo me comí uno. Este no viene nada. Yo me comí uno y así quedé, mira, bueno. Tiene que salir, le salió. Me quedé. No, así es, pues. Pero para eso, si no... necesitamos ten cuidado que haya espinas, Nelly. Ay, ya está otro palo, ve. A propósito, me pudiera haber espinas. Ay, de seguro hueso fue. Yo vine a poner trampa. Y le creo. ¿Cómo yo hice hoy? Sí, pues tramposo. Yo vi un video en TikTok donde le dan, no sé qué están tomando, pero una tacita le dan a un niño. Y él, después que toma, le hacen. Y después, después el muchacho toma también y solo pega el trago y se queda así. Y el niño le queda bien y le hace. Que le haga también. Los niños cuando están pequeños todos así. Todos están chiquitos. ¿Ah? Cuando están pequeños todos están chiquitos. Ay, se me metió una espina. Ay, me quedó allí. Ah, quiero ver. Ayer, David, tu bebecita metió muchas espinas. Fuimos a traer a la reina. Gracias a Dios, dijo. Cree que no le vale a este. Vaya, gracias a Dios, porque anda de bruta, dijo. Ay, es ahorita tú así. Como la reina ni me ignora, pero le voy a contar. Dele, dele. Yo no la ignoro, acuérdese usted. Tiene un palo de granada. Tiene un palo de granada. ¡Ah! Ella es la que surtía en la guerra, va. Del palo de eso, qué inconoso es. Ah. ¿Con cuáles? Con las palos de granada. Es la granada aún mala. Ya no quiera nada, se voy a recoger los que vamos a llevar. Mm. Okay.
No, desde ya recojan los nances, bicho, porque miren, allá está un palón, pero palón, y los más ricos son aquellos del otro que está arriba. Y no recogiendo nance, pues, y están, ¿ves? Quiero ver. Ay. Ya la contó. ¿Qué dice? Ah, de un tío. Vaya, que lo ¿qué una dice? Vez allí, que una vez él relajado. Venía caminando. Y estaban dos personas allí sentadas. No, no estaban sentadas, estaban Nelly. Haciendo. Estaban picareando, dice él. Ahí está. Entonces vamos, él venía a traer nantes. Ay. No, vos, bien feo, vos, lo que hacen eso. Sí, mire, y bueno, ¿y por qué me están tirando, pues? Más uno que los que están haciendo cosas. Yo no me avergüenzo, yo me quedo vigiándolo. Yo no. Para que eduquen. Yo aquí estoy recogiendo nada, disculpe. Gracias. Yo soy de mi prima. Ay, me. ¿A dónde dice el lijen cada nante? Ay, mi tío, yo les quiero ayudar a recoger, pero cada nante que recoge. De arreón te va a dar. Ay, ojalá. No, la que no va. Es que aquí hay un montón de nantes porque no recogen, pues. Pero, vamos allá, pues. Mira, ve que hay cangrejos, ve. Bicho. Espérate, que quiero ver cómo se ven ahí. Un montón de azules andan algo esto. Yo ve. Mírenme. Los azules. Y ahí andan. No está, pues. Por eso. No, ve. Se ven chulados ahí. Entonces, si quieren ver que la continuación de la continuación. No se pierdan el próximo video de esta familia pequeña. Esta pequeña familia. Adorada por muchos. Odiada por otros, igual que yo. No, vos sos de familia. Familia Pineda. Ay, qué cansado. Tan tetel que eso. Bueno, entonces nosotros vamos a regresar en el próximo video ya recogiendo los nances. Y creo que después al fresco, directo. Va, entonces nosotros regresamos en el próximo video. ¡Fuera!